caballo negro, the baddest Chicano in the barrio. No, that ain't me, not anymore. So fight for it, via placazo. No. Caballo negro, vato. Da, mostra tu placa. Estoy bien, bueno. Mostra tu placa, cerote. Bueno. Este es Pepe. Pepe Latino Oficial. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video blog más con PCH Latino. Aquí nos encontramos en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ok. Amigazos, pues y nos estamos quedando en una casa. Ayer hubo un party y pues son apenas a las 12 y nos acabamos de levantar. Ah, miren. Este es tiradero. Pero les voy a mostrar ahorita la parte de afuera. En donde es que nos encontramos, ¿ok? Miren, amigas. Esta vista hermosa. Acá de Los Ángeles. Good morning, my neighbor. Yes. ¿Qué andamos, amigos? Bien, hasta allá queda la ciudad, la primera ciudad de Los Ángeles. Amigos, miren. Pues el video blog el día de hoy, amigazos, se va a tratar de no tanto como lo quieras, dice, pero ¿cómo es que yo me la estoy pasando aquí en Los Ángeles? Voy a estar 3 días. Bueno, ayer aterricé por la noche. Ok. Amigos, ahorita voy a volar el dron. Voy a volar el dron ahorita, voy a ir a traer ahorita. He visto una toma bien chingona, bien perrona, vamos a hacer una toma bien sabrosona ahorita. Ok. No puede ser. Todo este relajo que tengo aquí del equipo de grabación. Que también, amigazos, vine a grabarle un videoclip, uno de los proyectos de Rude Boy aquí en Los Ángeles. Próximamente también, por ahí también estén al pendiente si están interesados, ¿verdad? ¿Cómo es que va a quedar la rola ya con el videoclip bien chingón? Ya que mi trabajo ahorita es enfocarme en el videoclip de Rude Boy. Para los que no conocen quién es Rude Boy, Rude Boy es un artista hondureño. ¿Qué hubo, amigazos? Ya se me estaba yendo por alto de seguir grabando. Es que como estamos grabando el videoclip de Rude Boy, gracias, aquí se los presento, miren. Andamos con pura gente de calidad grabando, ustedes saben, haciendo contenido que tiene que ser de calidad también para ustedes. Así que espérenlo porque va a estar muy bueno. Ya saben que aquí este hombre no falla y pues yo tampoco. El Rude Boy. On fire, dímelo Pepe, el visionario. Por dentro, ¿qué año es? 2023. Corbett 2023. ¡Oh! ¿A dónde vamos? ¿Qué
ahorita vamos a ir a comer, amigos. Está mamalón, güey. Me voy a poner mi cinturón. ¿Por qué? Ángelo. Los Ángeles, digo yo. La idea es a llamarlo como sea necesario, pero miren. Son a las 7 y 22 aquí en Georgia o en Atlanta, son a las 5. No, sí. Es más tarde, está más adelantado, entonces allá son a las 8 y media, 9 y media. ¿Pica o no pica? Ahí con permiso, no falla. Agarra. A su punto, güey. Aprovecho que todo lo que vamos a pedir. Luego que mañana no va a haber nada. Oye, a ver, yo como. Yo cuando viene la comida ya no quiero, ya como. Ya se lo acabó el Rude Boy. No, hasta una lágrima me dejaron, mira. Me dejaron en la chip, ¿no? Me sacaron plática para comerse la chip. ¿Sí? Pepe. Mía. Bueno, yo me quedo encantado y llevo el toque exquisito de este del torito. ¿El torito se llama, verdad? Del torito a Atlanta, Georgia. Oh, de Georgia, yo fui a Atlanta, Georgia en octubre. ¿En octubre? Oh. Fui a conocer. ¿Te gustó? Bueno, de que hace frío, hace frío. Fui, pero bueno, apenas estaba empezando a hacer frío, no estaba muy mal. Estaba bonito, me gustó más Alabama. ¿Aló? Fui para Alabama y ¿Qué parte de Alabama? No sé cómo se llama. Birmingham, Auburn, Opelika. Opelika. ¿Cómo te vas a poner la mamá? ¿Verdad? ¿Pone tu placa ahí? ¿Dónde pasa, verga? 100 baros. Rubén, ¿tú no tienes placa? Solo de YouTube. Ay, ay, ay. Mira ahí. Ay, ay, ay. Ahí le voy a mandar el film. Manager, el número de restaurante. Por eso estoy buscando todo lo que se requiere en este restaurante para mandarles el video. Es el torito, ¿verdad? El restaurante. No, ya tengo ya la información. Ya. Ya. Nosotros damos un fight. Ey, le voy a cobrar y me voy a grabar. Luego manda la demanda. Rude Boy se anda quejando porque dice que ya no lo dejamos dormir. Sí, vamos. No, espérame. No, déjame con esto. O por tu vieja. Me acababa de dormir y dije, quiero ir al baño, mi niño. La niña, papi, quiere ir al baño. Eso, no se preocupe, yo también soy papá, así es. Ah, igual, sí. igual así pasó. Él también tiene hijos. Ay, la vida. Más en la vida. A ver. Los indocumentados. Ay, ay. Es medio que no dormir. Le decía yo a Pablo Pepe que yo nunca he ido a un juego de eso. ¿A los Yankees? No, a un juego de eso, nunca he ido. ¿Béisbol? ¿Los Yankees? De béisbol.
Ni vas por. Sí, sí, me río. Ey, hey. Una raza que andamos con PCH Latino para toda la raza que está reportando desde dónde? Desde todo el mundo. Todo el mundo nos ve. Venga, un fire. Miren cómo ando a Rude Boy, ¿eh? Miren. Aquí, miren. Para que vean, ¿no? Que muy chingoncito en las redes, pues ahí. Que yo soy el mero capo. No toca sopa de hora, loco. ¿Cómo se siente? ¿Y qué tal si se ríe un poquito más al centro? Puta, hasta no, los ahí va por otro lado, ¿eh? Hasta los sabores. No, este Rude Boy, este. No es seria esta gente. No. Se puede tener una plática no, seria, formal con esta gente. Y va a resultar diciendo así. Este, Pepe, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué andas en serio que me lo lleve metido aquí? ¿Para qué? No me caigo. Eso le va a incluir el papel. Sí, sí, eso va a incluir el contrato. El contrato, güey. Hasta yo, ¿y por qué? No, yo preguntaba por si acaso, entonces déjelo ahí, PCH. Déjelo ahí, PCH Latino, no lo saques de sufriendo. Yo cargo acá mi cheque completo. Estoy agarrando, me está dando frío, no me la saques. Ay, en serio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Migazos, aquí puro show, amigos. Lo que pasa es que andamos en el Corvette aquí, que pues la verdad no, solo dos asientos tiene. Y pues pues venimos a comer aquí con el Rude Boy, que aquí andamos aquí haciendo unos trabajitos ahí para el próximo disco que viene, primeramente Dios, que así se haga y que tenga mucho apoyo de ustedes y también tanto como el apoyo de su gente, de él. Pues ya saben, este es un crack, ¿eh? Yo lo digo, no lo digo porque está aquí conmigo, sino que lo digo y lo he dicho siempre, que ha sacado muchas rolas que realmente a mí me han gustado y digo, chamaco trae y sabe lo que quiere. Por eso es que está respaldado por Pepe Latino. Ahí lo pueden seguir en Instagram, Pepe Latino. Ahí es donde él muestra todo lo que hace en el póker. También juega en los casinos aquí en Las Vegas. Salen los en vivos de los casinos aquí en Las Vegas. Y si quieren ahí seguirlo, ustedes van a entender de qué se trata todo esto, lo del póker con Pepe Latino. Pero aquí andamos, amigos. También quiero aprovechar de finalizar este videoblog. Comencé desde la mañana. Ya vamos directamente para el hotel. Vamos a ir a dejar a Rude Boy. Y de ahí creo que yo me voy a ir para otro hotel. Y pues mañana continuaremos con otro videoblog más. Pero ahí pendiente. Ahí esperamos el apoyo para Rude Boy. No, se le agradece el apoyo de toda la raza que está viendo el videoblog también. Toda la raza que apoya a PCH Latino y también a todo. Y es muy importante también que compartan, amigos, para que otros amigos y familiares de ustedes puedan ver lo que estamos trabajando y eso en el próximo proyecto. Estamos heavy. Oh, vaya. Pues Pepe, el visionario, ¿sabes? Oh, vaya. Estamos. Pues sí, gente, ahí estamos. Otro video más y ahí pendiente. Bendiciones. Hasta luego. Bye. Se la saco. Espérese. Yo me no te aseguro. Espérese, despacio, porque me duele. Despacio, me duele. ¿Cómo puede ser? Despacio, no se la saque duro. Despacio. Oh, vaya, voy a hacer algo aquí. Voy a que con usted, ¿hay otro cuarto igual aquí, sí? ¿Ah? No, solo es un cuarto. Dos, está ni con el otro.
O ahorita la voy a avisar esa. Si no, de todas maneras se tiran al piso, ustedes los bajamos en el cuarto. Sí, hombre, me llama. Ya sabes, me voy esta noche. Ey, no, en serio, cualquier cosa y me llama. No, compadre, no, dale, dale. Ahí le hablo. Dale. Ahí descansa. Y para allá. Ya póngase el tiro, hombre. Ey, este me quedó el celular, ¿no? Sí. ¿Está? ¿Cuál es el celular? Sí, ese me cayó. No puedo dar, loco, buena onda. Yo tengo el mío, pero... Nah. ¿Tiene carga? Sí. No. Puta, y no, yo lo ando. Ah, sí, por la... Ah, sí, por la... Sí, por la dirección. ¡Hora, fe! ¡Qué adrenalinona, güey! ¡Uy! ¿Cómo se ve donde el otro pego? Vamos, pe. Cambiar de puerta.